Hello, hello, buenas. Ahora sí nos encontramos en un lugar estratégico, único, en el Valle Alto Cochabambino. Esto es el taller de cerámica Pancho. Este señor o esta localidad es conocida por elaboración de artesanías. Todo lo que son vajillas, vasos, arras, pero hecho de cerámica, es en Huayculi. Este pueblo se encuentra a solo 35 minutos desde la ciudad de Cochabamba. Y aquí se hace de todo. En este lugar se hace de todo. De tal manera de que a pedidos de los clientes exigentes piden jarras como esta. Esas son jarras para tomar. En este otro lado, aquí tenemos lo que son platos para poder, hondos para poder hacer sopa, lo que uno necesita. Ahí tenemos lo que son los vasos también. Y en este otro lado, aquí lo que encontramos, como te digo, son pedidos de clientes exigentes. Tenemos herramientas como esto. ¿Sí? Son vasos para poder disfrutar de algún delicioso jugo, de algún delicioso refresco, café, o lo que uno quiere tomar, líquida o líquido. ¿Sí? Así que, señores, para la próxima, no duden en reservar para llegar a Huayculi, que queda a tan solo 35 minutos desde la ciudad de Cochabamba. Les tengo sorpresa. Estoy en Huayculi, un municipio donde hacen todo lo que es la cerámica artesanal a pedido de los clientes. Señores, aquí me topé con algunos vasos únicos que se hacen solo en Huayculi. Vaso de café. ¿Sí? Y hay otro vaso excepcional y único. Vaso de mate. Así que, señores, todo esto solo en Huayculi. Mis amigos de TikTok, estamos en un lugar único, único en la tierra, y quedan pocos como estos. Molino de piedra, esto en Pomona, y esto solo lo puedes ver con Amazing Safari. Señores, tengo tanta harina aquí. Voy a hacer es lo siguiente, no la harina, ahí está la harina, vamos con la harina. Así que, señores, vengan, este es Mocota. Bueno, señores, ahora sí me encuentro donde menciona la chicha. Después de la chicha, y vamos a entrar a este sector que es increíble, el lugar conocido en esta ciudad. Estamos en Punata, como el nombre dice. Es la ciudad de la chicha. Aquí lo más destacado es la chicha, es bien conocido por la chicha. Y en este sector que nos encontramos es el sector exclusivamente donde elaboran o hacen lo que es la chicha, como pueden ver, ¿no? Los cántaros. El proceso de hacer la chicha tradicionalmente era con la mano, romper con la mano, como estamos haciendo ahora, ¿no? Con la mano. Posteriormente, como el hombre es inventor, hicieron esto para poder hacer el mismo proceso, porque varias veces el dedo uno se cansaba. ¿Sí? Posteriormente llegaron a hacer este aparato, ¿no? Que es industrial, ¿no? Como podemos ver. ¿Ok? Y posteriormente, esto es huacaca, que es la caca, digamos, de la vaca. Posteriormente, es todo el proceso que se hace por la elaboración de lo que es la chicha. Esto es el Museo de la Chicha. El cántaro, este es el concha, que se llama concha en quechua, y el señor especializado en hacer este tipo de trabajo. Entonces, hacía la chicha hervir, y tenemos lo que es la leña en la parte posterior, con la leña, y el proceso posteriormente. Todo lo que son los cántaros, 1, 2, 3, más o menos duraba como 14, 12 días.
no para creer, pero me encanta que es más chistoso.